Yo no me quiero hacer ilusiones, pero es verdad que cada vez suena más fuerte el remake de Resident Evil 1. Y la verdad, tiene bastante sentido. Personalmente, ya sabéis que me encantaría que esto sucediese. Y no paran de salir datos a la luz. Hoy vengo a compartir con vosotros lo que serían los primeros detalles acerca de cómo sería el remake de Resident Evil 1. Unos detalles que ya dicen ciertas cosas que la verdad pinta muy bien y otras que me chirrían un poco, no porque pinten mal, sino porque me parecería extraño que Capcom optase por hacer algo así. Pero sea como sea, parece ser que todo se va enfocando poco a poco a que Resident Evil 1, finalmente, sí que tendrá un remake en 2026. Y ojalá sea así, porque personalmente me lo voy a gozar, no sabéis cómo. ¿Estás buscando pagar menos por tus juegos? Pues deberías saber que yo y otros 6 millones de personas ya lo estamos haciendo gracias a Eneva. Descargando la app o entrando en la web directamente, Eneva está disponible en toda España y también Latinoamérica. Recuerda que puedes comprar tus juegos más baratos gracias a Eneva con el link que tienes en la descripción de este vídeo. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso un vídeo para, de nuevo, hablar de Resident Evil. Y bueno, ya sabéis que es que últimamente están saliendo muchísimas cosas a la luz y todo esto, la verdad, por un lado me pone bastante feliz porque, joder, poder hablar aquí de tantas cosas de Resident Evil y poder ilusionarme con algunos proyectos que podrían llegar siempre es bien, pero por otro lado es verdad que está llegando tanta información o tantos datos, mejor dicho, desde tantas fuentes distintas, desde tantas direcciones, que a mí esto me está empezando también a saturar un poco en el sentido de que veo un batiburrillo de datos que ya no sabes qué creerte, que no, que mirar con lupa y que no. Ni siquiera ahora mismo el propio Dash Golem es fiable, ¿no? Porque la verdad se le ve disperso también y él mismo ha admitido que ha cometido errores y que se ha fiado de fuentes que no debía fiarse, pero que bueno, que es complicado también qué creer y no creer en su posición. Bueno, sea como sea, Resident Evil 1 es algo que ya lleva sonando un tiempito, ya por petición de los fans, entre otras cosas, pero es que recientemente, como bien sabéis, entre tanto rumor de Resident Evil 9, pues también ha salido a la luz por varias fuentes la posibilidad de que Capcom esté desarrollando un Resident Evil 1 Remake, que ya tuvo uno en el 2002, como bien sabéis, y que llegaría supuestamente en el 2026. Lo cual tiene mucha lógica, porque recordad, ¿vale?, que 2026 sería el 30 aniversario de la franquicia. Y por lo tanto, del primer Resident Evil. O sea, que sería lógico. Y yo lo he dicho muchas veces, no me quiero parar en esto, pero aunque mucha gente diga no es necesario porque ya hay un remake muy bueno, es un remake que tiene más de 20 años, ¿vale? Y que aparte de tener más de 20 años, no está adaptado a las jugabilidades, narrativas ni mecánicas actuales de la franquicia, y así como ha tenido ese tratamiento el 2, el 3, el 4, creo que el 1 también lo merecería, y siempre lo diré, no va a dejar de existir el Resident Evil Remake de 2002 porque aparezca uno nuevo, ¿vale? Y creo que sería oportuno, la verdad es que lo pienso tal cual. Pero bueno, no me quiero parar en eso, ¿vale? Vengo aquí a compartir con todos vosotros una serie de detalles que han salido a la luz, en este caso de una fuente llamada BioDeclassified, que ha compartido unos detalles que, según dice, es de una fuente fiable y que son ciertos y que es el enfoque que va a tener el próximo Resident Evil 1. Y sobre todo, pues quiero compartir aquí con todos vosotros lo que me parece cada uno de los puntos que han salido un poquito a la luz, ¿vale? Porque hay un par, bueno, hay uno en concreto que la verdad no sé muy bien cómo afrontarlo o cómo. No lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero bueno, vamos a empezar. Por lo visto, en este caso, Resident Evil 1 Remake tendría un ritmo más lento que Resident Evil 2 Remake. ¿Cómo podemos traducir esto? Pues en este caso, Resident Evil 1 Remake, estaríamos hablando de un título que no tendría tanta acción como la tiene el 2 Remake. Resident Evil 2 Remake, paraos a pensar un momento, por mucho terror que haya, por mucho miedo que dé, por mucho suspense que haya, sigue siendo un juego que también tiene buenas dosis de acción, ¿no? Y hay momentos en los que hay acción a mansalva en Resident Evil 2, ¿no? Bueno, en este caso, pues simplemente se nos está comunicando que este remake tendría un enfoque más de terror y menos enfocado en este caso a la acción, que no quiere decir que no la haya, porque evidentemente tiene que haberla, pero sería un poquito más pausado en ese aspecto, es decir, se centraría más en, yo supongo, la recreación de la atmósfera y bueno, intentar transmitir más terror y no tanta acción, ¿no? Como Resident Evil 2 Remake. Bueno, no es lo único, ¿vale? Porque tenemos otro punto y este es el que me chirría un poco, ya que sí que se confirma que este juego estaría desarrollado en tercera persona, o sea, tendría una perspectiva en tercera persona, que hasta aquí todos diréis, lógico, ¿no? Si estamos en este hilo de remakes,
y la perspectiva tercera persona, y en este caso cámara sobre el hombro, que aquí es donde viene un poquito el punto, sería lo lógico, ¿no? Como en Resident Evil 2, 3, Remake, ¿vale? Sería lo lógico pensar que el próximo Resident Evil 1 tendría esa misma cámara, esa misma perspectiva y jugabilidad, pero aquí se dice una cosa que a mí personalmente me llama la atención, y es que no se especifica, pero se dice que, aun siendo en tercera persona, sería una perspectiva diferente. Es decir, no estaríamos ante un juego con cámara sobre el hombro. ¿Cómo sería? No lo sabemos, porque a lo mejor son cámaras fijas, pero yo pienso que para hacer un remake de Resident Evil con cámaras fijas, ahí sí que sí, le daría la razón a la gente que dice, es que ya hay uno. Entonces, si vas a hacer un remake de Resident Evil 1, no le veo sentido a no utilizar la perspectiva que están utilizando todos los Resident Evil actuales sobre el hombro, ¿vale? Los Resident Evil Remakes, que ya sabéis que 7 y 8 son en primera persona. Pero es que sería en tercera persona, y o bien es sobre el hombro, o bien, ¿qué cojones me vas a hacer? Porque cámaras fijas, como te digo, me encantaría. Pues claro, pero es verdad que ya tenemos en ese aspecto y con esa perspectiva y con esa... con ese enfoque, el Resident Evil 1 Remake y el Resident Evil 1 original. Luego es que no le veo mucho sentido. Pero bueno, solo se habla de una perspectiva diferente. Ya está, diferente. ¿Qué quiere decir esto? No lo sé. No lo sé. Y esto es aquí donde a mí esta información me empieza a chirriar un poco. Porque yo os voy a ser sincero. Si Capcom hace un remake de Resident Evil 1, va a utilizar la cámara sobre el hombro y yo estoy 100% seguro. 100% seguro. Otra cosa es que quieran darle algún toque especial y en algún punto la perspectiva incluso cambie, ¿vale? Y le quieran dar otro enfoque. En algún momento concreto del juego, en algún nivel en concreto, bueno, nivel, en alguna zona en concreto y específica, y quieran utilizar algún plano más cinemático y utilizar alguna cámara, pues por ejemplo, fija, como digo. Vale, pero estoy seguro de que ese juego tiene que ser desarrollado. Que además es la premisa. Tú imagínate explorar la mansión Spencer y alrededores, ¿vale? En este caso, con una perspectiva en tercera persona que te permite examinar cada puto detalle, y a mí eso me volvería loco. Pero bueno, no sé, no sé lo que van a hacer. Sí que se está diciendo también que en este caso no hay, y esto se confirma, fondos prerenderizados, lo cual va un poco de la mano con lo de que va a tener una cámara en tercera persona, pero que va a ser una perspectiva diferente. Pero a la vez también se está diciendo que no va a haber fondos prerenderizados, ¿vale? Y esto a día de hoy... A ver, sinceramente, los fondos prerenderizados están muy bien como cuestión artística, pero ya no son una alternativa por falta de requisitos. O sea, quiero decir, los fondos prerenderizados de los Resident Evil, de los clásicos, nacen precisamente como suplencia de una carencia técnica que permitía tener mucho más nivel de detalle precisamente en los escenarios, ¿no? Esto a día de hoy no tiene sentido, incluso con el primer remake, con Resident Evil Remake, pues también, o con el 0. Se utilizaron este tipo de fondos porque modelarlos en 3D ya no solo consumía mucho más recursos, sino que te iba a dar muchísimo menos nivel de detalle, a nivel de texturas, a nivel de todo. Entonces, claro, en este caso, pues sí, que se habla de que no se utilizarían fondos prerenderizados. No sé si esto de verdad sigue enfocándose hacia las cámaras fijas. A mí personalmente no me gustaría, o sea, me gustaría un Resident Evil con cámaras fijas, pero no me gustaría que el remake de Resident Evil 1 utilizase cámaras fijas, pero por motivos obvios, ¿vale? Así que bueno, ¿qué más? Pues por lo visto, este título intentaría explorar y acentuar más la trama del juego. Yo no sé tampoco a qué nivel, pero imagino que, y esto ya es opinión mía, ¿vale? Porque este es el único detalle así que se nos dice. Yo creo que se centrarían mucho a la hora de expandir la historia. Yo, si fuese Capcom, intentaría expandir un poquito más el desarrollo de ciertos personajes, arreglar el final. Creo que todos sabéis a qué me refiero. Quiero decir, Resident Evil 1 es el único juego de la saga que no tiene un final canónico. No tiene un final bueno. Solo hay finales que no desenlazan en el canon de Resident Evil. ¿Vale? No hay un final en el que escapen todos en el helicóptero. No existe ese final en Resident Evil. Entonces, esto también supongo que pasaría por ahí, y a lo mejor por expandir más, pues a lo mejor un poquito la historia de George Trevor, molaría muchísimo, arquitecto de la mansión Spencer. Quizá un poquito más, supongo, que el personaje de Wesker, ahora que está todo súper escrito para él, creo que sería lógico, ¿vale? Escribir un poquito más y profundizar más en el personaje de Wesker y darle mucho más matices y profundidad. Y supongo que también, pues se podría, imagino que también estaría muy guay expandir aún más ese gran añadido que tuvo el remake de Resident Evil 1 sobre Lisa Trevor. Creo que eso molaría muchísimo. Es más, incluso te diría cómo molaría, de verdad, convertir a Lisa Trevor en una especie de Némesis, Mr. X, etcétera, ¿no? Este tipo de enemigo, señor Baker, Lady Dimitrescu,
que te persigue durante ciertas partes del juego. Estaría muy guay un acechador de este rollo, ¿no? Y creo que Lisa Trevor es el personaje perfecto. Es perfecto. Pero bueno, y así expandirían también un poquito más la historia. Otra cosa, otro detalle que se nos comenta aquí, es que en este caso se trabajaría muchísimo a nivel técnico y a nivel de detalles, y por lo visto cada maldito zombie del juego, tendría un modelo único y dedicado. Esto no me parece para nada imposible ni descabellado, o sea, porque Resident Evil 1 es el juego con menos cantidad de enemigos. Quiero decir, Resident Evil 2, pues ya cuando salimos a las calles o entramos a la comisaría y tal, y todos van con el uniforme de policía, ok, vale. El 3, estamos hablando ya de un puto apocalipsis en medio de la ciudad, hay mucha cantidad, pero Resident Evil 1... hay zombies, hay bastantes, pero no hay una cantidad ingente. Es decir, sí que te podrías currar un modelado único para cada zombie del juego. Sí que podrías, perfectamente. Y viendo lo detallista y lo cuidada que es Capcom con este tipo de títulos, pues me encajaría, ¿no? Así que bueno, tendríamos ese nivel de detalle que a mí personalmente me parecería espectacular e increíble. Me parecería la hostia que hiciesen esto. Así que bueno, modelado único. Y los Crimson Heads volverán, ¿vale? Según se está comentando también en este post. Los Crimson Heads, que para el que no esté al tanto, son un dolor de huevos, básicamente. Es un poco la sustitución del acechador en Resident Evil 1 Remake, ¿eh? La verdad que funcionan un poco de ese rollo, porque no es uno, pero siempre está presente la amenaza. Entonces, parece ser que volverían los Crimson Heads, y eso, personalmente, me gusta bastante. Y por último, hay una cosa que también se ha compartido, que he leído también en otros posts, y es que por lo visto Capcom estaría haciendo un derroche técnico del título y estaría aprovechando precisamente un escenario como la mansión Spencer para detallar más que nunca un título a nivel técnico. ¿Cómo haría esto? Pues precisamente porque al ser una mansión y dividirse en salas, habitaciones y demás y tener zonas que se pueden descargar en el mapeado, precisamente pues a lo mejor un poco como hace Resident Evil 2, pues permitiría no guardar en la RAM del juego, es decir, no tener que destinar recursos a tener zonas cargadas que no se están viendo en ese momento. Por lo tanto, esto permitiría mejorar la iluminación, mejorar el nivel de detalle, las texturas, bueno, un poquito los modelados, todo, ¿no? Entonces el juego, pues, haría precisamente uso pues de esta técnica para tener zonas que no están cargadas en ese momento para poder destinar recursos a dar más nivel de detalle a las que sí cargan. Entonces, según vamos a avanzarlo, por lo visto, pues ciertas zonas quedarán sin ningún tipo de carga y demás, y esto permitirá, pues, como digo, ver un título con un nivel de detalle probablemente nunca antes visto por la propia Capcom. O sea que, bueno, esto pinta muy bien. De verdad, no sé hasta qué punto todo esto lo podemos asumir. Yo, si queréis mi opinión personal, que al final no vale para nada, pero para eso estoy aquí, supongo. Yo creo que esto, si bien creo que es probable que haya un remake de Resident Evil, creo que esto es una tirada de pisto brutal. O sea, creo que es un triple alucinante. No os voy a mentir, ¿eh? Yo, a mí lo de que vayan a utilizar una cámara en tercera persona para un remake de Resident Evil, pero no vaya a ser la cámara de Resident Evil 2, 3 y demás, que no vayan a utilizar la perspectiva actual, la jugabilidad actual, y vayan a volver a hacerlo con cámaras fijas, teniendo ya un remake con cámaras fijas, precisamente cuando lo que habría que explorar es otra perspectiva y otra mecánica de juego y otra jugabilidad distinta, es algo que me suena a Invent nivel Dios. Me suena a Invent. Es que tal cual os lo digo, me suena a Invent. Pero personalmente sí que creo, porque está sonando muy fuerte, mucho más que el propio Resident Evil 5 a día de hoy, creo que va a ser el próximo remake de Capcom y, como digo, ya creo que tiene bastante sentido, puesto que de esta manera empezarías a desarrollar a ciertos personajes que no han tenido aparición en juegos anteriores de esta línea de remakes, como son el propio Chris o el propio Wesker, y encaminarlo ya directamente a lo que sabemos que acabará por llegar Resident Evil 5, y además emplazas Resident Evil 5 más adelante en el tiempo, siendo un juego que cuanto más tiempo pase, mejor. Y os lo digo no por nada, sino porque es un juego que a día de hoy, visualmente, Resident Evil 5 es muy disfrutable. Muy, muy disfrutable. Es decir, ha envejecido, pues sí, a nivel mecánico, pues tiene alguna cosa, el no poder moverte mientras apuntas, tiene mucha acción y todo lo que tú quieras, y todo eso se puede modificar, pero cuanto más tiempo pase desde la salida del juego original, pues más margen habrá para mejorar el título. Para mejorarlo a nivel técnico, a nivel jugable, a nivel todo, ¿no? Así que, gente, yo personalmente creo que sí que va a suceder. Que el próximo remake será Resident Evil 1 para el 30 aniversario de la franquicia. Y si algunas de estas cosas se cumplen, como que cada enemigo pues tenga un modelado único, cada zombie,
o que, como digo, pues el juego vaya a utilizar un desempeño técnico brutalísimo precisamente por utilizar este tipo de técnicas, o, bueno, pues que vuelvan los Kingdom Hearts y que se expanda un poquito la historia, pues todo eso genial, ¿vale? Pero sinceramente, yo leo esto y más que una filtración, pues me parecería pues una opinión directamente, ¿no? De cómo debería ser o la opinión de alguien. Así que no sé, no sé qué fiabilidad darle a este señor, a Bio Declassified o a esta cuenta o a este portal o lo que sea. Pero bueno, en cualquier caso, ojalá sea así y tengamos un remake de Resident Evil 1 porque sería la puta hostia. Sí, sería la hostia. Así que gente, no me enrollo más, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la vista. Adiós.